Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Castro iOS. En esta ocasión le traigo un nuevo video para que hablemos de iOS 11.1 Beta 3 después de 4 días de salido. Le voy a hablar mi experiencia que yo he tenido con esta beta y también voy a hacer una pequeña comparación con iOS 11.0.3. Así que pónganse cómodos porque vamos a comenzar. Voy a empezar con uno de los problemas que ustedes más me han comentado. Todos los días me preguntan que si iOS 11 ya resolvió el problema del teclado. Yo prácticamente casi nunca he tenido ese problema, así que no le puedo decir porque en ninguno de mis dispositivos, incluso en mi iPhone 5S que lo tengo aquí, que lo he estado usando por muchos días, casi no he tenido ese problema con el teclado. En cuestión a la batería, en iOS 11.1 he notado una diferencia a iOS 11.3. Es un poquito más en iOS 11.1. A pesar de que está en fase beta, a mí me dura más la batería en iOS 11.1. En iOS 11.0.3 he notado que cuando estaba escribiendo en algunas ocasiones el teclado se frizaba por unos instantes. No era que no podía escribir, pero se quedaba un poquito frizado y no podía, tenía que parar unos instantes para poder seguir escribiendo. O sea, yo seguía escribiendo, pero el teclado no mostraba absolutamente nada lo que yo estaba escribiendo y después de momento aparecía todo lo que yo escribía. Eso es una de las cosas que pude notar en iOS 11.0.3. También el uso de la batería me iba un poquito menos, o sea, me duraba menos la batería cuando yo utilizaba mi dispositivo. Yo soy una persona que usa siempre mi dispositivo porque hago cosas que tienen que ver con el iPhone. Entonces casi siempre tengo que estar usando el dispositivo y consume mucha batería. A pesar de que yo tengo un iPhone 7 Plus, consume mucha, mucha batería. Otra de las cosas que le quiero hablar es del rendimiento. Yo sé que ustedes siempre están atentos a esas tres cosas: la batería, el teclado y el rendimiento. Una de las cosas que he podido notar, a pesar de que está en fase beta, que iOS 11.1 Beta 3 va mucho mejor, o sea, corre mucho mejor iOS 11.0.3. No le estoy diciendo con esto que suban a iOS 11.1 porque todavía está en fase beta y tiene muchos errores, pero en mi experiencia me ha ido mucho mejor que la versión oficial de iOS 11, que es iOS 11.0.3. A mí me ha ido mucho mejor en esta versión. Por eso es que yo tengo mi iPhone principal, el que yo uso todos los días, lo tengo en iOS 11.1 Beta 3. Posiblemente que para el lunes veamos la última beta de iOS 11 y después la versión final, o sea, de iOS 11.1 veremos la versión final. Una de las cosas que Apple había eliminado por completo en iOS 11 es la posibilidad de usar el 3D Touch para invocar el multitarea, como ustedes pueden ver aquí en los dispositivos que tiene 3D Touch. En iOS 11, desde que salió, Apple lo había eliminado, pero en iOS 11.1 Beta 3 esta función está de vuelta. Lo voy a hacer en este dispositivo. Como ven, no hace absolutamente nada porque en esta versión no está. Vamos a abrir algunas aplicaciones. Esto no es una comparación de velocidad, pero vamos a ver cómo se comportan estos dos iOS cuando tenemos que ver abriendo y cerrando aplicaciones. Así que vamos a abrir algunas para que ustedes vean. Es prácticamente igual, pero me parece que iOS 11.1 va mucho mejor porque es el que yo uso día a día. Entonces este iOS para mí va más fluido, o sea, es más fluido a la hora de nosotros poder gestionar o usar nuestro dispositivo. iOS 11.0.3, las aplicaciones abren más rápido, pero esto no quiere decir que el dispositivo, o sea, que el iOS esté mejor optimizado. Como ustedes pueden ver aquí, sí la abre un poquito más rápido, pero también podemos notar que a la hora de la animación, iOS 11.1 es como que más fluido. No sé si ustedes pueden notar la diferencia aquí. Las animaciones es más como más natural. No sé si ustedes lo pueden ver. Por eso es que yo digo que iOS 11.1 es más fluido. Así que déjenme saber aquí en los comentarios cuántos de ustedes han instalado o han probado iOS 11.1 beta o cualquier beta que ustedes hayan tenido. Para mí la mejor es la última porque corrige muchos errores, como le mencioné al principio. No tiene ninguna función nueva, no vamos a encontrar nada nuevo.
Todo lo que han hecho es corrección de errores y personalización, o sea, optimización del sistema para que vaya mucho mejor a la hora de que salga el iPhone 10. Así que yo le dejo este video hasta aquí, era solamente para hablarle de mi experiencia con iOS 11.1. Déjeme saber aquí debajo en los comentarios si le ha gustado también o cualquier cosa que yo no mencioné que se me olvidó mencionar. También déjenlo aquí saber en los comentarios porque a mí siempre me gusta saber qué ustedes piensan de los videos que yo hago. También si eres nuevo al canal, suscríbete para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video y también pertenezca a esta maravillosa familia de Castro iOS. Activa la campanita para que cada vez que yo suba un video te llegue una notificación y así te enteres rápidamente. Así que esto fue todo por este video. Castro iOS se despide de ustedes. Chao.